Pues regresamos con ustedes agradeciendo a Fernando Franco también el apoyo que siempre nos ha estado ayudando. Gracias, gracias a todos ustedes. Él es el productor y además es responsable de las imágenes que llegan hasta usted a través de la internet a todo el mundo. Y Graco Ramírez Garrido Dreus está preocupando por todos nosotros, desde por todos, que tengamos ya internet gratuito en todas las plazas, ciudades, de mercados, en los hospitales. Que yo recuerde, ya todos tienen. Pero sí, pero no funciona con regularidad, es muy lento el servicio y bueno, pues es como una catarsis de las empresas de sí. Infinitum, Intermi, que están ahí dando servicio, pero realmente es una situación muy deficiente. 60 meses ya podemos estar navegando completamente gratuitamente, gratis, dice aquel. Okay. ¿Y qué pasa en el relleno de la tomatera? En el relleno de la tomatera, bueno, pues el día de ayer los presidentes municipales, ya se abrió el relleno de la tomatera después de 5 horas de clausurado por parte de los ex trabajadores de la empresa Tascam. Los ayuntamientos a través de su departamento jurídico van a iniciar una denuncia de carácter penal en contra de la empresa, primero por haber permitido el ingreso de cientos de miles de toneladas de basura provenientes de la ciudad de Cuernavaca. El día de ayer se acordó que por el momento solamente los municipios que son los copropietarios de ese relleno sanitario podrán depositar sus desechos sólidos en ese lugar, y que son Atlatlapan, Yecapista, Putuco y Tetela del Volcán. Por lo que respecta a Zacualpan de Amilpas, Totolapan y Temuac, quienes se generan unos 16 toneladas de basura en promedio, bueno, pues deberá esperar un poco más para que puedan tener acceso al depósito y el confinamiento de desechos sólidos. Otra cosa es que los ayuntamientos o los presidentes municipales se comprometieron a interceder ante la empresa para que les paguen a los trabajadores sus aguinaldos, sus compensaciones y algunos sueldos que quedaron por ahí pendientes. Además, han enviado un oficio a Jorge Morales Barú para que, en caso de que el Ayuntamiento de Cuernavaca adeude algún recurso a la empresa por disposición final de basura, no se les pague hasta que se dilucide bien a bien cómo va a quedar esa demanda de los ayuntamientos en contra de esa empresa y de los trabajadores. Y que también fue violentada la norma oficial 083 por parte de la Semarnat. Y vamos a hablar un poquito de los ejidos. Enviar el saludo afectuoso para Almaquio Silvestre Sámano Ríos, quien el pasado viernes fue electo de nuevamente como comisariado ejidal del poblado del ejido de Casasano. Don Silvestre Sámano, recordemos que ya tenía la oportunidad, fue ayudante municipal y también fue regidor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla y tiene actividades. Así es, como cada año, bueno, pues el día de hoy espera a la gente en la tradicional velada de la Virgen de Guadalupe en su domicilio ahí en Casasano, a un lado de la cancha de béisbol de los Patos, y bueno, pues esta es parte de la romería que se hace hoy y que termina el día de mañana con el festejo a la Guadalupana. Y el día de mañana, bueno, ya sabremos también la Guadalupana y también los banqueros, y por este motivo están cerrados los bancos. Ah, caray, es que bueno, creo que es el día que le dan al sindicato, al sindicato de trabajadores bancarios. Y así ya está considerado como día del bancario. ¿Y qué pasa en el ejido Cuautla? En el ejido Cuautla, bueno, hubo ayer el informe de Bar Gómez y resulta que, bueno, se decía que iba a haber un problema porque hay gente que está inconforme, sin embargo no llegaron. Se les va a dar, creo que nada más, 1,000 pesos de aguinaldo, algo así, a los de utilidades, de utilidades. Pero bueno, aguinaldo finalmente son, ¿qué? 590 y tal, pues, ¿no? 520, son 700 y pico, pero han muerto como 190. Así es, o sea, estamos hablando de eso. Y pasando a otra cosa, en la escuela primaria. Terminamos ese tema. ¿Ah? Serán 1,000 pesos, eso significa que 3 pesos diarios se están teniendo los secretarios por utilidad. Cuando, por ejemplo, viene nada más, la empresa de Martín Cubero paga como entre 80 y 90 mil pesos mensuales por la renta de las bodegas de los Conos. Asúmele la renta del asoladero. Súmele usted la renta de las bodegas que tienen también para venta de fertilizantes. Súmele usted los ingresos que tienen cada 8 días por estacionamiento. Y solamente les van a dar 3 pesos diarios de utilidad. Y lo peor de todo es que nadie levantó la voz. Aquí va a poder usted ver una entrevista que hacemos a Paz Gómez, ya la puede usted checar, en donde se le sugiere que en lugar de que se vayan a gastar el dinero al potrero, que en una sentada se lleva más de entre 5 y 7 mil pesos,
con los whiskies, con los vodkas y con todo lo que, las viandas que se surten, pues mejor que, esa, que ese negocio lo hagan ahí en el Almeal y que queden las tiradas para ahí. Además, hay otra cosa, no tienen sueldo los comisarios digitales y su secretario y tesorero, pero es mejor que tengan sueldo, porque tienen la arca abierta para meter mano a discreción con singular alegría. Y bueno, pues, hasta este momento no hay un informe detallado de los ingresos y egresos. Dice que están haciendo obras, que compraron una retroexcavadora, que compraron un camión, pero otra cosa, la auditoría que está pendiente para el anterior comisario general, Josafat Torres Morales, simplemente duerme el sueño de los justos y será hasta enero cuando probablemente se dé una resolución de esta auditoría. Ah, no, y súmele también los ingresos diarios por las pipas. Todo día y noche están entrando pipas a surtirse de agua. Las plantas también, la planta tratadora. Hay muchos, muchos ingresos. Los eventos que se hacen cada semana ahí en el balneario Vidal Almeal, porque lo rentan. Son dos espacios, tres espacios. Si quiere usted ir el día de mañana a 12, desde hoy, desde este día, están ocupadas las instalaciones por una empresa. La privatizan ese día. Y ya. $3 diarios. Paz Gómez, revisa tus cuentas, revisa tus consumos. Y señores dietarios, no se dejen robar lo que es suyo. Basta ya de saqueo del ejido. Ah, y súmele la reta también del cine, ¿eh? De donde está una iglesia. Ah, sí, del auditorio. Ah, pero aparte también, yo te quiero, yo es lo único que no entiende. Se supone que había una inconformidad, sin embargo no se presentan. Ahora, te voy a decir una cosa. Hablan de que la asamblea estuvieron presentes 420, por ahí así, de dietarios. La verdad es que no llegaron ni a 100, ¿eh? O sea, yo no sé cómo el mismo el representante del Tribunal Agrario... Pero recuerda que la ley agraria dice que la segunda convocatoria es por los que asistan, ¿no? Pero no sé quién es un informe... Por primera convocatoria tienen que asistir los 50% más uno. Si no, se reúne con la segunda convocatoria con los que estén con 3 o 4 y la ley dice que es válido. Y en ese momento citaban a la segunda. No, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos y bueno, seguimos con ustedes agradeciéndole la preferencia. ¿Y qué pasa? Oye, comentamos la semana anterior con uno de los suspirantes a dirigir al Partido Revolucionario Institucional. Saludamos a Rogelio Ortiz Espinosa. Es un comentario con relación a lo que aquí habíamos comentado de Ricardo Dorantes San Martín. Dice que nos quedamos cortos, que porque él no nada más cambió de un partido a otro, sino que incluso cambió de fracción. Hizo muchísimos arreglos para pasar al PRD y que ahora quiere ser presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues también hay que recordar también a Rogelio Ortiz Espinosa, que también fue candidato a diputado, ¿no? Por el PSD, algún partido político, ¿no? Así es. Después estuvo tratado en el PRI y fue regidor también por el PRI. Digo, Rogelio, las cosas como son, ¿no? Digo, fue síndico municipal por el PRI. Pero no. Fue candidato por el PSD. Bueno, es válido porque tú sabes que eso finalmente creo que no tiene una credencial que lo acredite como prista. Finalmente es lo que están haciendo ahorita. Ahora, siento que tienes razón, porque viste que ayer, bueno, antier más bien estuvo aquí Vinicio Limón Rivera y estuvo Ricardo Dante San Martín también, no sé si es el candidato de los extremistas, pero pues yo insisto, sigue siendo un problema porque en el PRI no se ve qué va a pasar. O sea, ayer Jorge Chapino volvió a decir que no van a solapar a nadie de los PRIistas, pero pues nada más son PRIistas los que están siendo enjuiciados y los panistas y los perredistas. ¿Qué pasó? O sea, uno, ayer lo dijeron bien claro. ¿Ustedes saben quién es el primer PRIista de Morelos? Graco Ramírez Garrido Reyes, ¿me dicen, no? Sí, es la Garrido. O sea, es el primer priista porque nadie le dice nada y es el que apoya todas las iniciativas de Peña Nieto, a pesar de que, bueno, ayer entré en la aprobación de la cuestión energética, hubo dos panistas que no estuvieron de acuerdo. Muy bien. Y bueno, hablando de la reforma energética, finalmente en la madrugada de hoy se aprueba la reforma energética y habrá 5 tipos de contrato para las empresas y no solamente eso, sino que podrá haber una mezcla de estos 5 contratos de licencias, de concesiones, de prestación de servicios para que se distribuya la renta petrolera al pueblo de México. También habrá un consejo de administración integrado por 10 personas, 5 nombrados por el gobierno federal, 5 no por el gobierno federal. No ha quedado claro quién va a proponer o quién va a designar a los otros 5 integrantes,
Y bueno, pues la novedad es que finalmente se cumple el capricho, perdón, la propuesta del PAN de que el, salga del Consejo de Administración y el sindicato de Pemex, con lo que Romero de Chá, bueno, pues queda fuera del, del negocio. Hay que recordar que el sindicato tiene negocios porque renta buques, renta transporte. Ellos son los principales proveedores en varios temas de, el, de petróleos mexicanos. Y bueno, ojalá con esto se le empieza a acotar el poder. Ya se acotó el poder de el Bester Gordillo Morales. Y bueno, hoy parece el que inicia el de Carlos Romero de Chávez. Vamos a hacer un corte. Esto es el Universo de la Noticia, una manera de, diferente de informarse.